Hola, profe. Hola, profe. Hola, mis niños, ¿cómo están? Bien, teacher. Hoy podemos jugar un jueguito de la escalada de la montaña. ¿Cómo? Hoy podemos jugar el jueguito de la escalada de montaña con los muñequitos que van subiendo cada vez. Ay, ¿quieren jugar con el Nerfus? Sí, pero tienen que trabajar. Vamos a trabajar un ratito. Vamos a, por favor, buscar. Buenos días. No toquen el chat porque el profe, si no lo tocamos, jugaremos. Buenos días a los niños. ¿Cómo me les va? ¿Cómo han estado? Me alegra mucho verlos. Vamos sacando el cuadernito de estadística, por favor. Son tan amables. Están que se trabajan, mis niños. Me gusta mucho. Mamá, ¿me puedes subir la cámara ahorita? Sí. Hola, profe. Hola, buenos días. Bueno, antes de iniciar, vamos a hacer un pequeño repaso frente a lo que son las tablas de frecuencia, frente a lo que nos hablan acerca de los pictogramas, ¿cierto? Bueno, entonces, quiero que ahorita, por favor, sobre todo aquí en esta parte, donde quiero que ustedes participen de... Hola, profe. Los pictogramas. Buenos días a todos. Buenos días, hijitos. Ilan Castiblanco. Yo no tengo un Castiblanco acá. No, soy yo, Ángel. Ya me voy a cambiar el nombre, perdón. Ah, bueno, te pones el nombre completico, por favor. ¿El nombre qué es? Gracias. Perdón. Bienvenido, hijito. Me alegra mucho verte, Valenciano. ¡Hola, profe! Buenos días a los niños. ¿Cómo están? Bien, profe. ¿Y tú? Yo contento de verlos a todos. Contento de ver a mis hijos. Profe, no me funciona la cámara porque estoy en otro computador. ¿Ya no está de mal genio conmigo? ¿Juan Diego ya no está de mal genio conmigo? Yo no estaba de mal genio. Usted me regañó la clase pasada. Ay, es que el profesor sale con unas bobadas, dijo así. Juan Diego, sí. Hoy podemos volver a jugar. Hoy no me va a regañar. Si no me regaña, yo sí juego. Si no, no. ¡Profe! Hoy podemos regañar. Pero juguemos Nerput, bro. Sí, Nerfus hoy. No, ni se puede conectar. Nerfus hoy. No me está dejando cambiar el nombre. Bueno, tranquilo, papá, ya sé que eres tú, no te preocupes. Quédate así, pero acuérdate que antes de entrar a la sesión tienes que organizar eso. Eso es parte de tus deberes de estudiante. Mirar que tengas tu cámara bien. Mirar que tengas. Ya había cambiado el nombre de la otra clase. Y la Castiblanco. Es el mismo nombre. Y cualquier cosa mandan a avisar al profesor de una vez. Profe, voy a entrar con tal nombre. ¿Sí? Yo dejo entrar a todos, pero a veces no los conozco y entonces pues me crean mis dudas y pues sobre todo uno como profesor tiene que pensar en la seguridad de los niños de tercero, que son muy importantes. Profe, yo siempre voy a entrar con el nombre de mi mamá, Adriana. Pues cuando vaya a cambiar el nombre. No, sí, seguro que voy a entrar con el nombre de Dylan. Profe, tal vez casi siempre me entre con el nombre de mi mamá, que es Garena Villalobos. ¿Así, yo así? Yo entré con el nombre de mi mamá, Adriana. Puente siempre estará con el nombre. Bueno, hijitos. Yo también. Yo quería preguntarles. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Les cuento a todos que vamos a hablar el día de hoy acerca de las pictogramas de agrupación. Entonces, en el cuadernito vamos a escribir pictogramas con agrupación. ¿Listo? ¿Profe, pictogramas con qué? Con agrupación. Profe, mira mi cuaderno. Muy cuadernito, muy cuaderno. Mira el cuaderno de la niña.
Muy lindo, carajo, el cuadro es muy lindo. Hola, profe. Buenos días a los niños, buenos días. Impresión de figuras, rotación de figuras, el centímetro. ¿El título cuál es? El título que los niños van a poner a continuación es, ya les digo, ya les digo, pictogramas con agrupación. ¿En cuál cuaderno, profe? En el estadística. En estadística, en estadística. Profe, ¿página cuál es? La página, ya les digo qué página es. Váyase para la página 64, mi campeón. Rápido, rápido, mi cantante. Hola, profe. ¿Quién llegó por ahí? ¿Quién está por ahí? Hola, Juliana. Vamos a sacar el cuaderno de estadística, mi niña. Vamos a escribir pictogramas con agrupación. ¿De qué cuaderno? En estadística, por favor. En estadística. No, en el libro. ¿Cuál libro? Háganle rápido porque no nos podemos hacer juego en NERPU. ¿De cuál libro? ¿Profe? ¿En el libro de matemáticas? No, es que no lo tengo. Página 64, página 64, hijitos. Ya escribí el título. Rápido, porque si no, no hay NERPU. ¿Profe, qué es lo que dice encuentra el número y esas vainas? Pero si vamos a jugar. Sí, pero rápido, porque no, no podemos jugar NERPU. Página 64, página 64. Entonces dice, encuentra el número que no pertenece a la secuencia. Dice 1, 2, 3, 5, 8, 9, 13 y 21. 1, 2, ¿cuáles números no pertenecen a la secuencia? 5. Profe, una pregunta. 5, 13 y 21. ¿Hicieron una pregunta? 5, 13 y 21. El 5, el 3 y el 21. No. Sí. No. Si este es el conjunto de los números impares, ¿cuál no pertenece a ese? Hola, profe, ¿qué página es? Número, si este es el conjunto. ¿A cuál? El 2. El 2 y el 8 no pertenecen. El 2 y el 8. Ah, bueno, bueno, muy bien. Profe, ¿qué página es? Ya va, los niños van a buscar la página ahorita. Quiero que pongan cuidado a la clase. Pongan atención, mis hijitos. ¿Cuánto dinero reúnes con 6 monedas de 500 pesos y 2 de 100? ¿Cuánta plata tienen si ustedes tienen 6 monedas de 500 y 2 de 100? 800. No. Si tienes profe, ¿Pérese? ¿O quién dice que son estos? ¡Yo! ¿O quién dice que son estos? 300, 3.000. Yo digo que son 3.000. ¡No fue! 3.000. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 3.200. 3.200. Sí, señores, 3.200. Muy bien. Superado el reto, mis niños están muy pilosos, muy bien, los felicito. Vamos a continuar. ¿Cuál es la página? Ahorita hablamos de la página, por favor, a la cuenta de tres. Tercerito, tercerito, pongamos atención, pongamos atención. Necesito la página, teacher. Ahorita vamos, por favor, presta atención en la pantalla del computador, hija. Presta atención a la página del computador, que yo no les he pedido que copien ahorita. ¡Profe! Por favor.
Presten atención. Entonces dice, Iván registró el número de carros que vendió durante los primeros 5 meses en el año. ¿Durante qué mes vendió más carros? Entonces, ¿quiénes son bien pilosos y me dicen? ¡Mayo! ¿El carro rojito a cuánto equivale? ¿El carro rojito a cuánto equivale? ¡Cuatro carros! ¡Dos carros! ¡Eilín! ¡Eilín! Una pregunta para Eileen. Eileen, dígame una cosa. En febrero, ¿cuántos carros se vendieron? 20. No, en febrero. Y Eileen, ¿quién más se llama Eileen? Nadie más me habla. Solamente Eileen. ¿Cuántos carros se vendieron en febrero? Míralos. Aquí 40. Están en la pantalla. ¿Cuántos 16. Se vendieron en febrero? 16. Solamente Eileen, nadie me habla, nadie más habla. Eileen, ¿cuántos? Prof, yo. No, esperamos, ya les va a llegar las preguntas. Eileen, ¿cuántos carros? ¿Dónde está Eileen? ¿Se fue? ¿Cuántos? Profe, 16. 16. 20. En febrero. No. Eileen está ahí. Eileen está ahí. ¿Cuándo? Eileen, ¿cuántos carros de febrero? Eileen. 12, profe. ¿Y por qué 12? Dime por qué. Porque sumo. Hay tres carros que esos tres carros vale a cada uno a 4. Cada uno equivale a 4. Muy bien tu razonamiento. 3 por 4, 12. Muy bien. Ahora muchas gracias, Eileen. Ahora voy a preguntarle a otro niño. Profe, voy a mirarlo de acá, voy a preguntarlo acá. Laura Sofía, en abril, ¿cuántos carros se vendieron? Abril está muy fácil. Pero nadie más sino Laura Sofía. A ver, escuchemos. Laura Sofía, ¿cuántos, hija? En abril, ¿cuántos carros? Profe, yo digo que 10. Laura, ¿cuántas? 10, profe. ¿Los carros rojos cuánto valen? 4. Y 4 son 8 más 2 son 10. Eso está muy bien, Laura. Felicitaciones. Vamos a preguntarle a otro niño por aquí. Por aquí lo saco. Voy a preguntarle a un niño que está por acá. Una niña. Salomé Castro. Salomé, dinos, ¿cuántos carros se vendieron en enero? Salomé, ¿cuántos carros? Salomé, ¿cuántos carritos vendieron en enero? 6. No, pero ¿por qué están hablando? Dejen que la niña conteste, respetemos la opinión del compañero. ¿En enero? En enero, sí, señora. ¿Cuánto vale el carrito rojito, Salomé? Prof, yo. No, déjame a Salomé solito, hijito. Salomé, ¿cuántos carros equivale al carro rojo? Mira, 6, mírame acá. 4. ¿Cuatro carros? Mira, Salomé, el carro rojo, ¿cuántos carros equivale? A 4. Un carro rojito, ¿cuántos carros equivale? A 4. Muy bien, Salomé. ¿Y un carro azul a cuántos equivale? A 2. ¿Y 4 más 2 cuánto es? 6. Ahora te repito, en enero, ¿cuántos carros se vendieron, hija? 6. Muy bien, Salomé, felicitaciones. Profe, una amiga, la gemela. Voy a preguntarle a otro niño. Muy bien, Salomé. Mi profe, la gemela. Profe, a la gemela. Hay dos niños que me alzaron la mano. A esos dos niños les voy a preguntar. A los niños que alzaron la mano. María Juliana Galindo, ¿cuántos carritos se vendieron en marzo, María Juliana?
14. No hagan eso. No hagan eso, dejen que la niña cuente. En marzo, ¿cuántos carros, María Juliana? Ya dijeron que... No fue la que me está diciendo la respuesta. ¡Qué impulso de la general de escalones! No, mira que aquí hay 1, 2, 3 y cada uno equivale 4. El rojito, estos valen 4 y el azulito vale 2. ¿Cuánto es 4 por 3, María Juliana? 4 por 3. 12. Y más 2. Más 2. 14. Déjenla que conteste. Muy bien, Juliana, muy bien. Muy bien, dijeron. Voy a preguntarle a... No pasa nada. Voy a preguntarle a ver, Dylan Castiblanco, no mentiras. Valenciano. Señor. ¿Cuáles son los de mayo? 20. Sí, señor. Muy fácil. Porque 5 por 4 es 20. Porque 5 por 4 es 20. Muy bien. Entonces, por favor, vamos a copiar el cuaderno. ¿Puedo hacer una? Ya se nos acabaron las de la tablita. Vamos, por favor. Vamos ahorita a copiar lo siguiente. Dice lo siguiente. En un pictograma, escriban, por favor. En un pictograma. Todos están los que tienen el libro. Todos escriben, por favor. En un pictograma. Profe, ¿dónde vamos a escribir? Lo que vamos a escribir, ¿dónde dice aprender? Sí, señora. En un pictograma con agrupación. En un pictograma con agrupación. Se representa información estadística usando dibujos. Se representa la información estadística usando dibujos. ¿Se representa la qué, profe? La información estadística usando dibujos. Punto seguido. Y a cada dibujo se le asigna un valor determinado. Y a cada dibujo se le asigna un valor determinado. Profe. Y a cada dibujo se le asigna. Dibujos. Dibujitos. Y a cada dibujo se le asigna un valor determinado. Usando dibujos, 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 y a cada dibujo se le asigna un valor determinado. ¿Listo? Bro. Bueno, ahora. Ahora sí. No, profe, espera tantito. Quiero pedirles el favor a los niños. Ya, profe. Les quiero pedir el favor de que vamos revisando. Les voy a dejar en este momento. ¿Vamos a qué? Ya les digo. ¿Ya terminaron? No, señor. Un momentito. Sí, señor. Yo sí, Emanuel. Yo también, Juan Pablo. Profe, se representa la información. ¿Puedo subir? Ay, hágale rápido porque no vamos a jugar nada. No vamos a poder jugar nada.
Más demorados ustedes. Profe, ya no el de la carrera. Profe, ya. Profe, yo ya terminé, profe. Eso lo habíamos escrito. Profe, ya. Salsa folclórica y balada. Yo la hice, bueno, la... Quiero que, por favor, vamos a trabajar a continuación. Profe, un poquitico, me va a quedar. Ay, pero qué demorado. No, quiero ver electrónico. No, pero no vamos así, no se puede. Yo pensé que ya habían acabado. Bueno, cuento cinco y acabaron. Uno. Dos. Ya, pro. Tres. Cuatro. ¿Quién terminó? ¿Quién terminó? Yo, profe Manuel. Profe, no, no, no. Todos es el medio. Bueno, yo, al menos, con Emanuel. Profe, yo voy en estadística. Bueno, listo. Profe, ya terminé. Entonces, me hacen el favor de copiar el ejemplo que hay aquí. Acuérdense de copiar el del carrito. Ahorita yo les mando la fotito para que ustedes copien el ejemplo y lo vamos a revisar y ustedes van a copiarlo, ¿listo? Para que alcancemos a jugar. ¿De los carritos? Sí, de los carritos. ¿Qué página es? Esa página es la página 64. Página 64. Yo le mando la fotito para que la profe se los mande y ustedes lo copien bien bonito. Bueno, listo. Ahora sí. Ahora sí. ¿Profe, toca dibujar eso? ¿Pero lo quieren dibujar ahorita? No, no, no. ¿Quieren jugar? ¿Jugar? Bajo el mar. Espacial. Bajo el mar. Yo nunca jugué. No, pero no, juguemos el de la jungla. Juguemos el de la playa. Bajo el mar. De la jungla, profe. Bajo el mar. Profe, es triste, profe. Ay, en ese grupo puede poner ahí para jugar en la jungla. Bajo el mar. ¿Quién está escribiendo en el chat? Me va a tocar no hacer nada. Vea eso. Están escribiendo eso. ¿Cómo les ocurre eso? ¡No me hagan ¡No escriban! ¡Juan Pablo! ¡Silencio! Quiero escribir el... ¡Ay, vean! Vean, listo de la clase diciendo que escribir es oír, vean. ¿Quién está escribiendo eso? ¡Por favor! ¡Romeo! ¡No hagas eso, hijito! ¡Juiciosos! No me pongan a escribir en el chat, porque pues después tenemos problemas. Vamos a hacerlo aquí. No, no, campamento, no. No, ¿qué pasa, Lingo? Debajo del mar. Debajo del mar. ¿Puedes poner en la jungla? Profe, nos envía el link. Debajo del mar. Listo. Vayan a ver. Rápido, que los que me hacen el favor, su nombre y su apellido. Todo el mundo escribe su nombre y su apellido. Código. Listo, profe. Su apellido. Vamos a la acción. Todos escriben su nombre y su apellido. ¿Dónde está la contraseña? Mírenla acá. Esta es IYURG. IYURG. ¿Todo con mayúscula? Todo en mayúscula. Ok, todo con mayúscula. Entonces empiezo. Y. Escribe nombre y apellido: Camilo Castilla, Salomé Castro, Dila Blanco. María, Juliana Galindo, Juan Vargas, Juan Diego Mogrovejo, Romeo Herrera,
Nombre, un nombre y un apellido. Eileen. Profe, solo me deja Romeo H. Es que ese caso que andas en el chat no me sirve. ¿Por qué? Profe, ese soy yo. ¿Por qué no te sirve? No sé, profe, me metí y no sirve. Inténtalo a ver qué pasa. Ese soy yo, Camilo Castillo, el pingüinito. Los niños, a ver, necesito que se vinculen rápido y rápido antes de iniciar. Los que no puedan hacer ahorita entrar, por alguna razón, les voy a pedir un favor. Eileen, Eileen, ¿me escuchas, Eileen? Estamos iguales. ¿Me escuchas? Mi profe, sí te escucho. A ver, los niños que no pueden entrar ahorita, me hacen el favor, van a la página del libro, página 65. Página 65. ¿Listo? Página 65 de su libro. Entonces vas trabajando, Eileen, en la página 65. ¿Listo? Profe, Puentes de ingreso. ¿Cómo lo sé? ¿Dónde estoy? Yo fui el primero. No puede ingresar. Profe. María José Gutiérrez, Novoa. Vargas. Profe. Gutiérrez, Castilla. Isabel. Profe. Hable, mami, hable, papito, hable. Profe, donde digo estudiante, pongo mi nombre. Sí, señor. Y a donde dice contraseña, pongo IGURG. Sí, señor. Profe, ya te tomé, ya ingresé. Bueno, permítame, antes llamo lista. Necesito llamar lista. Profe, email. Necesito llamar lista, por favor, ponen cuidado. Responden presente. Paula Andrea Acosta. Oye, Romeo, no al lado derecho escribe tu nombre. Ahí es lo único que le das. No le das al lado izquierdo, ¿ok? Paula Andrea. Solo ponle código. Le das unirte, le pone el nombre. ¿Pero eso hace usted, parce, qué es eso? Dice nombre y otra cosa. Andrea Acosta, ¿está en la clase? Paula Acosta. Ven, chiquitos. Paula Acosta, ¿está en clase o no? No sé, Paula, sí está. Laura Álvarez. Me metí. Sí, señor, estoy aquí. Laura Ávila. Presente, teacher. Sí, estoy aquí. Isabela Bernal. Presente, teacher. Sofía Cabanzo. Profe, no me deja entrar. Y la profesora. Presente. Busca en tu libro a la página 65 y trabajas en la profe, página 65. Presente. Yo ya la hice. Isabela Caro. Profe, presente Calderón. Gracias. Profe, Camilo profe ya me metí. Profe, ya me metí. Presente. Niños de tercero, si ustedes no me colaboran con el llamado a lista, no voy a poder iniciar. Por favor. Profe, Camilo Castilla. Camilito, Camilito, vamos a hacer silencio. Dos, colaboren con la lista. Colaboramos. Profe, presente Laura Sofía Álvarez. Profe, ¿quién es Gillo González? Isabela Caro. Profe, ¿quién es Gillo González? Profesor, Camilo Castilla. Profesor, soy Paula Andrea. Claro que yo sé quién es Gillo González. Salomé Castro. Gillo González. Presente. Leandro Castro. Leandro Castro. Profesor, estoy aquí. Martín Pandiño. Profe Camilo Paula, Castillo. Yo te escuché.
y yo te estaba llamando hace rato y no contestabas. ¿Cómo que no contestó, profe? Presente, Martín Fantiño, presente. Martín Fantiño, presente. María Juliana Galindo. María Juliana Galindo. Carlos Matías González. Presente. Laura Isabela González. Presente. Contesta rápido. Presente, profe. María Salomé González. Presente, profe. Hacen silencio, podemos empezar rápido, si no, no. Profe Isabela Novoa, presente. Lucía González. La dirección correcta. María José Gutiérrez. Presente, profe. Romeo Herrera. Presente. Nicole Estefany Lázaro. Presente. Presente. Alison Mariana López. Profe, ¿me puedes enviar el link y la contraseña? Alison Mariana López. Alison Mariana López, ¿no está? Le pongo fallita. Andrés Santiago Martínez. Presente. Juan Diego Mogrovejo. Presente. Ana María Novoa. Ana María Novoa. Zaira Gired Ortiz. Presente, profe, Zaira Ortiz. Samuel Pareja. Profe, ya ingresé la clave. Muy bien. Samuel Pareja. Andrés Peña. Presente, profe, pero ahí dice que Juan el profe Felipe Puentes. Algo. Juan Felipe Puentes. Presente, profe, presente. Juan José Calderón. Juan José Ramírez. Presente. Eileen. Presente. Ángel Santiago Valenciano. Presente. Juan Pablo Vargas. Presente. Emanuel Vélez. Presente, Emanuel profe. Vélez. Presente. Okay. Profe, se me desactiva la cámara cuando me salgo de Zoom, okay, pero no de la reunión, se me desactiva la cámara. Hay solamente 19, voy a empezar con esos 19, ¿qué pasó con el resto? Profe Laura Sofía Álvarez, presente. Vamos a iniciar, ya, rápido. ¿Ya puedo empezar a jugar? Ya empezamos. No. Espérame. Profe María Juliana Galindo, presente. Les recuerdo a los niños, por favor, que hay que ir trabajando para dentro de 8 días la página 65. En el cuadernito. Los que no han trabajado, no están en el NERPUT, irme trabajando la página 65 ahorita. Los que están, no están en NERPUT, hay que ir trabajando página 65. Espérame, profe. Este es el trabajo. Profe, ya respondí. Los que no tienen, ir trabajando la página 65, por favor. Entró, ya la tengo hecha. Profe, no se alcanzó a ver la pregunta, la encuesta. ¿Cómo que no? Claro. Se le dan ahí, ahí se mira. No se ve nada. Números.
Mírenla. Tiene que darle. No se ve nada. Pues denle ahí clic a la figurita y se mira grande, hijitos. Denle clic a la figurita y se mira grande. No, tóquenla, tóquenla. Y ahí les aparece grande. Tóquenla. Profe, ¿será que me puedes compartir otra vez el link? Por favor. Bueno, listo, tranquilos. Profe, yo ya hice la página 65. Muy bien, muy bien. Profe. Profe. Señora. No me puedo dormir porque me aparece una lección en inglés y no me deja salir de ahí. ¿Te aparece qué, mamita? Una lección de inglés. ¿Una lección de inglés? ¿Cómo así? Que es que aparecen cosas de inglés y le damos fecha, pero ahí sigue y no los deja. Lo salimos, los volvemos a ingresar otra vez. Ah, ¿estás intentando ingresar, Eileen? Sí, profe. Ay, Eileen, pero como ya iniciamos. Ahorita la iniciamos otra vez, ¿listo? Ahorita la iniciamos otra vez para todos. Profe, ahí hubo un error. Decía cuál fue el jugo menos preparado. Entonces decía, yo le di pico a la pera que menos preparada. Sí, menos preparada. Que no, que era la pera. Sí, era la pera. Era la pera. Pero no me la aceptó. Pero. Ni a mí, ni a mí tampoco. No, perdí puntos, en serio. Me ¿cuál pera? Falta un minuto. La que menos se preparó, profe. Ya decía en la anterior pregunta que cuál jugo menos se preparó y era pera y dijo que era piña. ¿El que más o el que menos? Profe, ¿me puede enviar el link, porfa? Se los voy a mandar a todos otra vez. Y ahorita vuelven a jugarlo otra vez. Se lo va a mandar para todos. Y ahorita volverán. ¡Quito! Llamó Juan José. Profe, llegó como una persona. Llegó una niña como el cuarto. Ya, sí, una niña de cuarto. ¡Profe, otra vez! Todavía no, hijitos, todavía no. Ya casito. Ya vamos a entrar los de cuarto, ya vamos a entrar. Pues nos quieren acompañar, bienvenidos. Ganamos, ganamos. Gané, gané. ¡Gané! Profe, baja, baja. Oye, Juan José. Juan José, Sergio. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Ahora sí. Ahora sí vamos a hacer el último intento. Vamos a repetirlo, ¿listo? Profe, ya queda menos de un minuto. Háganlo, háganlo ahí. Pues si quieren hacerlo ahí de una vez, lo hacen. Espera a ver, espera a ver. Otra vez. No sé. Otra vez. Otra vez, ahí está linda. Otra vez, otra. ¿Qué? ¡Mira, ma! ¡Mira, ma! Todo envíalo, rápido, porque si no, no alcanza. Profe, no sale